tengo miedo de esa gente. Y tampoco les daré dinero de extorsión. Bienvenido, señor Rustam. Lo estábamos esperando. Le presento a un amigo extranjero, el señor Brown. Hola, Mr. Brown. Hola, señor. Es un gran placer conocerlo, señor Rustam. Hola. 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 Vengan, por favor. Nuestro terror se extiende por todo el país. Mañana se extenderá por Asia y luego, aún más lejos. La gente de aquí se acostumbraron a ser oprimidos. Y el sistema de aquí siempre favorece al opresor. Y pasa que tenemos socios como él en el gobierno. Así que esto es algo bueno para nosotros. Oh, señor. ¿Quién podría atreverse a desafiar su alta posición? Solo queremos que crezca aún más para que nuestro negocio prospere. Muy bien. Hablemos de negocios. Fusiles de asalto, CX-4, explosivos, ametralladoras, pistolas, lanzacohetes AT-4, visión nocturna, armadura corporal. Esta lista parece estar bien. Nos gustó el modelo de lanzacohetes. Pídeme más de esos. Como usted diga, señor Rustam. ¿El nuevo K-47 no le gustaría? No. No queremos invertir en una tecnología antigua. Necesitamos armas modernas. Muy bien, pero esta vez la orden parece bastante grande. ¿Acaso intenta hacer una guerra? Ya estamos en una guerra con el país. Pero hay un día que no está lejos. El día en que gobernemos aquí. Un anticipo en dólares americanos. Se hará en su cuenta al final de la semana. No se preocupen por el pago. Quien quiera devastar y destruir Pakistán tendrá nuestro total apoyo. Gracias, señor Brown. Señor Rustam, le presento algo de su futuro cargamento. Buena elección, Razi. Mejores agentes.
Muhammad Asfar Khan, mártir. He venido aquí a decir que nadie se salvará. Yo eliminaré su terror. Abdul, este magnate es importante para nosotros. Él financiará nuestra red. Pero si no quiere cooperar, tú sabes. ¿Entendido? Señor Razi, si el dinero no llega a tiempo, necesitaremos una señal de usted. Y lo haremos. Lo cortaremos. Un té y un pan, rápido. Por favor, toma el té, aquí está. Sí, ya hicieron el huevo y el pan. Los vasos. Por favor, dame la bandeja. Voy enseguida. Sí, ¿yo? Sí. ¿Cuánto le debo? Solo 20 rupias, señor. ¿20? Sí. ¿Qué es esta foto? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Cómo podría saberlo? Ten, tómalo. ¿Eres de la policía? No tengas miedo. Tengo asuntos personales con él. Y es importante encontrarlo. Toma un poco más. La cara... Creo que la reconozco, pero no lo recuerdo, señor. ¿Qué tal ahora? Creo que sí. Sí, ya me acuerdo. Sí, sé sobre él. Muy bien. Cuéntame. Muchas gracias. ¿Quién eres? Sal de aquí.
¿Dónde está Rustam? ¿Dónde está Rustam? ¡Habla! No te diré. Incluso si me quitas la vida. Ten por seguro que lo haré. ¿Quieres morir ahora o después? Habla o de lo contrario estas balas te cruzarán la boca. ¡Habla! No pudo hacer, un hombre lo ha hecho. Este desconocido ha eliminado sin ayuda la banda criminal más peligrosa de la red Rustam, que operaba en la región de Islamabad, Rawalpindi. Y también ha rescatado al doctor Ajmal, a quien había retenido para pedir rescate. Esta red criminal fue responsable del aumento de asesinatos y secuestros locales. Thank you.
Tu paquete está listo. Recógelo con Jawilin y Sam Dean. Tu código, 2 empanadas de granada. ¡Guau! Me siento complacido. ¿Quién será? ¿Quién se atrevió a hacerlo? No sabemos nada. Estamos buscando algún rastro. Encuéntralo rápido. Alerta a toda nuestra red. Y sí, habla con Raya, a Gram también. Está bien. Alex, toma este maní. Muy bien. La paz sea contigo, madre. Y también contigo, hijo. Madre, ¿cómo estás? A veces bien. Ya sabes, después de la muerte de Asfar, nuestra vida parece desierta e incompleta. Madre, tu hijo fue martirizado en el camino de la verdad. Pero yo sigo vivo. Sigue bendecido, hijo. Y que vivas mucho tiempo. La paz esté contigo. Y también contigo. ¿Cómo estás, Ahmad? Estoy bien. Ahmad, hijo mío, por favor, siéntate y conversa por un momento. Te prepararé tu café favorito. Sí, madre. Y también uno de tus dulces, que son deliciosos. Claro, hijo, ¿por qué no? Sí. Wow, eso fue impresionante. Shh, es un secreto. Sí, ya lo sé. Pero eres popular en todos lados. Me refiero al tipo desconocido. Sí. Pero fue gracias a ti. Romana, te lo dije. Mantén un perfil bajo en los medios. ¿Sabes qué? También estoy peleando una guerra en mi campo. Estoy exponiendo a los políticos que tratan de vender su patria y que viven una vida muy respetada. Ten cuidado. Son personas muy peligrosas. Bueno, siempre que me necesites, ahí estaré. Gracias. De nada. Bienvenidos de nuevo. Tenemos con nosotros al líder de la coalición gobernante del señor Raja Akram y tendremos una presentación con él. Señor Raja. Verás, nadie tiene derecho a castigar a los criminales de esa forma. Tal autoridad recae únicamente en el Estado. Pero estos criminales y terroristas sí tienen el derecho para matar a la gente. Y su gobierno solo está siendo un espectador de las brutales matanzas. Bueno, reconozco que la situación es mala. Pero en todo el mundo, los anarquistas y los sindicatos del crimen son un problema. Y lo estamos intentando. Dios quiera, muy pronto, eliminaremos a este grupo criminal. Señor Rajab, con todo el debido respeto, ¿no es cierto que el grupo Rustam tiene vínculos con algunas personas de su partido? Romana, ha inventado una acusación muy falsa y barata. ¿Tiene alguna prueba para respaldar dicha afirmación? No, pero se rumorea por las calles. Déjame decirte, personas de la oposición y sus amigos de los medios están realizando en conjunto esta campaña contra nosotros. Y déjame decirte una cosa más, que después de entrar a la alianza, por primera vez mi partido dejó claro que el Grupo Rustam es el enemigo del país y por sus arrestos hemos fijado una recompensa de millones de rupias. Sí.
¿Quién es? Dos empanadas de granada. ¡Vamos! ¡Entra! Señor Rustman envió solo esto por ahora. El resto llegará en breve. ¿Quién eres? No eres nuestro hombre. Tienes razón. Soy su invitado. Señor, el superintendente Navid Rator está aquí. Hazlo pasar. Sí, señor. Pasa, Rator. Toma asiento. ¿Cómo estás? Bien, señor, muy bien. ¿Y usted? Cuéntame sobre nuestro asunto. Señor, hago lo mejor que puedo. Cuando encontremos el rastro, tomaremos medidas. Solo un hombre está destruyendo todos los lugares del señor Rustam. Y toda tu fuerza, hasta ahora, no ha encontrado nada. Señor, deme un poco más de tiempo. La petición fue... Si me dan un poco de ayuda, será mucho más fácil. Es una orden del señor Rustam. La recompensa, esta vez, se entregará una vez terminado el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Acaso no firmé un contrato para alimentar a su gente de por vida? No se preocupe, señor. Ya no tendrá de qué quejarse. Muy bien, puedes irte. Sí, bien, señor. Esta gente no sirve para nada. Ahora tengo que hacer algo por mi cuenta. ¿Ya vio cómo destruye las rocas? Imagine lo que le hará al cuerpo humano. Genial. Nos gustó. Quiero que la incluya en nuestra lista de armas. Como diga, señor Rustam.
Hay malas noticias. Sí, señor. ¿Escondiste las armas y las bombas? Sí, señor. Todo está escondido. Bien. Este es un buen lugar. Nadie lo sabrá. Haremos el suministro desde aquí. Vamos. Rápidamente. Y al parecer sus líderes encontrarán su destino. En otras noticias. Hola, Tony. Vigila de cerca a la presentadora romana. ¿A dónde va? ¿A qué hora se va? ¿Con quién se reúne? Manténme completamente informado. ¿Entiendes? Muy bien. ¡Viva el grupo Rustam! ¡Dilo! No. Nunca lo diré. ¡Nunca lo diré! ¿Acaso sabes cuál es tu crimen? Tu crimen es este. Participaste en la operación contra nosotros. Y ahora,
te daremos un ejemplo de castigo. Para que ni aún muerto te metas con nosotros. Su castigo será en lo que se convertirán un día. Solo recuerden, un día alguien de nosotros vendrá y los eliminará a ustedes. ¿Tienes un último deseo? Dios. Hola, Tony. Sí, dime. Vigila de cerca, Romana. Y manténme informado. Señor Raja Akram. Razi. Felicitaciones. Tu enemigo ha sido localizado. Ahmad Ali, el mejor hombre de la fuerza antiterrorista. Ahora ha dejado la fuerza y está tratando de encontrarnos. Antes de esto, ya nos ha causado una gran pérdida. Ahmed. ¿Mm? Aquí está tu café. Oh, gracias.
están trabajando en un gran plan. ¿Y sabes qué? He llegado a conocer su base principal. ¿Y dónde es? Rastré los datos que obtuve. Rustam y su comando principal están aquí, en la tierra de nadie. ¿Y qué vas a hacer ahora? Solo espera. Haré algo. ¿Estás seguro? Buena suerte, combativo. Combativo. Lindo nombre. Bien hecho, Romana. Tu programa se está volviendo popular. Y ahora, muchos canales de televisión te están contactando. Sí. Eso es bueno. Gracias, pero no hago esto para ser famosa. Tengo otro propósito. Disculpa. Sí, adelante. Sí, ¿cuál es la noticia? Señorita Romana, es información valiosa. Los hombres de Rustam se encontrarán en Khor Shahab hoy en la noche. ¿Dónde? Detrás de la vieja colina. ¿Esta información es verdadera? 100% confirmado. Muy bien. Hola, señor Rasha. El señor Rustam le ha enviado un regalo. Y ahora, nuestros lugares no deben ser dañados. Y háganle saber que aquí nos apoyamos. Ahora esta responsabilidad es nuestra. Él no debe preocuparse. Hasta luego. Adiós. Plan de ataque. Área con menos seguridad. Hola. ¿Quién habla? Ahmad Ali. He enviado a muchos de tus amigos al infierno. Ahora es tu turno y el de Rustam. Solo, empieza a contar tus últimos días. Cometí un error. Junto a tus compañeros de la ATF. Si te hubiésemos matado como un perro, hubiera tenido el día libre para mí. A quien la muerte toca y pasa, se convierte en una muerte en vida para sus enemigos. Recuérdalo.
¿Ahora a quién enviamos? Este trabajo... Ninja lo hará. Thank you.
La paz sea contigo. Y contigo también. ¿Cómo estás, Amat? Gracias a Dios que estás bien. Estaba preocupada. Si te hubiera pasado algo, yo me habría muerto. Estoy bien. Mi único arrepentimiento es que el atacante escapó. ¿Quién te haría esto? Nuestro enemigo. ¿Quién más que la Red Rustam? ¿Pero cómo supieron de tu casa? Alguien nos está espiando. Este Rajagram ciertamente parece ser su principal agente. Confirmado. Necesito mostrarte algo. ¿Mm? Siéntate. Mira esto. Para mi investigación, Raja Akram es su agente más especial. Bien hecho. Bien hecho. La situación se está poniendo peligrosa. Romana, hablaste mal de Raja Akram en tu programa y lo expusiste. Estas personas pueden ir en contra tuya. Tienes que ser cautelosa ahora. No quiero que te hagan daño dentro de esta guerra. Si caminamos por el camino del peligro, ¿cuál es el miedo? Espero pacientemente ese día a que el asesino de mi hermano se encuentre con su destino. Esos opresores encontrarán su destino. Están jugando un juego sangriento en mi patria querida. He llevado el sudario sobre mi cabeza. Y no me importa mi vida ahora. Pero a mí sí. Rezo para que no te pase nada. No esperábamos esto de ti. Un experto fracasó en su pericia. Sobre este fracaso, ¿cómo te trataremos? ¿Deberíamos darte aprecio o muerte? Jefe, deme otra oportunidad. Esta vez, yo acabaré con él. ¿Quieres una vida más y más tiempo? Toma. Ahora fuma. Jefe, por favor, una oportunidad. Tendrás otra oportunidad. Tómalo. Fuma un poco. Hazlo bien. Para los que le fallen al grupo Rustam, se les dará un lugar. Y solo la muerte será el lugar que verán. ¿Cómo sacamos a Madalí del camino? ¿Quién hará el trabajo? Shamir. Envía a Shamir. Shamir. No, señor Rustam, no. A Madalí es como un tigre feroz. Con él no se usa el poder. Hay que capturarlo con la mente. ¿Y qué piensa su mente, señor Raja Akram? Solo por esta vez. Hace el secuestro de la presentadora romana.
si esta flecha da en el blanco correcto, amada Lee vendrá a ti caminando sobre sus rodillas. Entiendo, político. ¿Quién hubiera creído que hay valor en ti? Mamá. ¿Madre? Hola, la pasa contigo, madre. ¿Qué? Está bien, ya voy. Comando principal. Madre. Amad, mi hijo, por favor, salva a mi romana. Esas personas la van a matar. Madre, por favor, no te preocupes. No dejaré que le pase nada a Romana. Voy a ir a una misión. Por favor, reza por mí. Que Dios te proteja, hijo mío. Buenos días, señorita. Es hora de su programa matutino. Has hablado mucho en contra de nosotros. Ahora es el momento de hacerte callar. No te tengo miedo. Ya veo. Ahora, ¿quién te va a salvar? ¿El comando Amad? Y te olvidaste de tu hermano, de qué horrible forma mataron a ese muchacho. Y ahora, Amad compartirá su destino. ¿Dónde está Amad Ali? ¡Habla! Ustedes ya están muertos. Él va a venir. Hasta ese momento, tortúrame si quieres. Muy bien. Entonces, los saludaremos. Lo mataremos de tal forma que el mundo va a conocer el destino de quienes trabajan en contra del grupo Rustam.
De la tierra de nadie. Punto alcanzado. Línea enemiga adelante. Razi, recuerda, nada interrumpirá la distribución de armas. No puede ocurrir algo desagradable. No se preocupe. Todo se hará según el cronograma. Pero aún, Ahmad Ali es un hombre peligroso, pero solo si lo subestimamos. Nuestros hombres deben saber, no podemos bajar la guardia. Y será mejor dispararle antes de que él nos dispare. De acuerdo.
Sí, señor. Sí, señor. Es orden del comandante. Mantengan la seguridad. Cualquier hombre desconocido, disparen primero. Señor, no se preocupe. Todo está bien. Muy bien, señor. Hola, agente 19, ¿cuál es su posición? Todo está bien. Agente 19, responda. ¿Está ahí? Alerta. Todos a la posición delantera. Cambio y fuera. Compañeros, el día de hoy estas armas serán dadas a ustedes. Llévenlas a sus regiones y hogares. Saquéenlos y en sus corazones sabrán que este terror continuará para siempre. Ahora, Pakistán será penetrado por nuestras garras y nuestro poder. ¡Viva Rustam! ¡Viva Rustam! Señor Rustam, por favor, no nos olvide. Rashakram, tu pago será tan grande que tus próximas generaciones tendrán todo lo que necesiten. El atacante no debe escapar.
mueve el cañón hacia acá. Y ataca. Entendido. Suelta el arma. Suéltala.
¿Dónde está la chica? ¿Dónde está? ¿Romana? 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 ¿Estás bien, Romana? Gracias a Dios que viniste. Será mejor que nos vayamos. Amad, es todo. Ya no puedo caminar. Amad. Romana, necesito completar esta misión. Quédate aquí y toma esto. Tómalo. Si alguien se acerca, solo apunta y dispara. Regresaré aquí mismo. ¿De acuerdo? Está bien. Cuídate. Amigo también ha encontrado su fin en estas manos. Y parece que el tuyo será con las mismas manos. Ya veremos en manos de quién estará el final. Y para ver tu final, ya he esperado mucho tiempo. Oh.
fuerza antiterrorista. ¡Este es el fin! Dalí, nuestra reunión no salió tan bien. ¿Y qué puedo hacer? Estaba destinado a ser así. Después de hacerte nuestro enemigo, ¿aún crees que podrás seguir con vida? Ciertamente. Sí. ¿Cuál es tu posición? Tu amigo está muerto. Ahora es tu turno. ¿Quién eres? Tu perdición. Hasta luego, amigo. Ve, tráeme su cadáver. Termina con esto. Ahora ve. Ponernos. Ven, te llevaré frente a tu amigo y te mataré allí. Vamos. Thank you.
Amad Ali, tú has destruido el grupo Rustman, Noé. ¿Quién te dio el derecho de hacer esto? Dios lo hizo. Y te enviará al infierno.